Vamos a explicaros el funcionamiento de un cambio automático, en este caso en una scooter, que es este cambio variable de transmisión continua que consta de el variador, la correa y el conjunto de embrague. Este tipo de cambio, la función principal que tiene, es la modificación de la relación de transmisión entre el motor y la salida que es hacia la rueda, ¿vale? Esa modificación en la relación de transmisión la conseguimos mediante sus partes, que son el variador, la correa que transmite el giro del variador al conjunto de embrague. Estas son las tres partes principales y las funciones que tienen básicamente es aumentar o disminuir el diámetro de paso de la correa en el variador, y ese aumento o disminución en el paso de la correa por el variador será equivalente a el aumento o disminución del diámetro en el conjunto del embrague, ya que no hay ningún tensor de la correa que evite que esa relación de transmisión se produzca, ¿vale? Para ello, quiero que veáis, nos ubicamos aquí en lo que es el variador, el cual consta de estas aletas, como podéis ver, que sirven para airear el conjunto completo cuando está tapado con la carcasa. Este variador consta de un plato fijo, que es este externo que tenemos aquí, y un plato, este plato simplemente lo que hace es girar, no se mueve hacia adentro o hacia afuera. Está aquí el conjunto de variador atornillado con una tuerca al eje de salida del cigüeñal. Este plato solamente gira, y el interno que tenemos aquí, que señalamos aquí, que aparte de girar se mueve hacia afuera o hacia adentro. Con ese movimiento hacia afuera o hacia adentro conseguimos que el diámetro de paso de la correa por aquí, por el variador, sea mayor o menor. Eso lo consigue, el variador lo consigue mediante unos rodillos internos que os mostraremos en el banco de trabajo cómo funcionan, cómo se mueven, los cuales estos rodillos, por fuerza centrífuga, dependiendo de la velocidad de giro del variador, esos rodillos por fuerza centrífuga se abren y hacen que este plato interno se mueva hacia afuera, hacia la zona, hacia pegarse al plato, a este plato externo, aumentando el diámetro de paso de la correa por el mismo variador. Posteriormente tenemos la correa, que es la que transmite ese giro hacia el conjunto del embrague, y esa disminución o aumento en el diámetro en el variador es equivalente al aumento o disminución del diámetro en el conjunto del embrague. El conjunto del embrague consta de estos dos platos, como podéis ver aquí, ¿vale? Un plato interno y un plato externo, los cuales se juntan para aumentar el diámetro o se separan para disminuirlo, dependiendo de la velocidad de giro en el variador. Si el variador tiene una velocidad de giro importante, aumentará el diámetro en el mismo variador y disminuirá en el embrague, en la parte de los platos del embrague. Igualmente, si dejamos de acelerar y la velocidad de giro en el motor es pequeña, disminuirá el diámetro en el variador y aumentará en el embrague. El embrague, como ya hemos dicho, consta de esos dos platos, y el plato más interno sería fijo y el plato más externo, el que estamos señalando aquí, sería el que es variable, el que se mueve hacia adentro o hacia afuera, aumentando o disminuyendo el diámetro de paso de la correa por el embrague. Este plato se pega hacia el plato fijo, digamos, el plato que simplemente gira, porque consta o está comprimido por un muelle que tenemos justo detrás de lo que son la campana y las pastillas de embrague que están internas a la campana. Ese muelle de compresión que tenemos aquí dentro comprime el plato externo hacia el plato más interno, aumentando el diámetro. Y si la velocidad de giro en el variador es grande y aumenta el diámetro en el de paso de la correa en el variador, disminuirá el diámetro en el embrague, comprimiendo ese muelle hacia la zona de la campana y las pastillas de embrague. Posteriormente, en el banco, como ya os he dicho, os enseñaré ese muelle de compresión y las partes internas de la campana, que son estas pastillas de embrague. Estas pastillas de embrague se giran a la misma velocidad
que gira los platos del embrague, y al igual que los rodillos, por fuerza centrífuga, dependiendo de la velocidad de giro, se pegan a las paredes internas de la campana, transmitiéndole a esta un giro, el cual, como ya veis, se transmitirá directamente a la rueda. Como ya os he dicho, aquí tengo una correa, porque vamos a sustituir esta correa de transmisión, y os voy a mostrar qué pasaría antes de arrancarla en el variador y lo que es en el conjunto de embrague. Si nosotros tenemos en reposo, como ya veis, la motocicleta, fijaos cómo el diámetro es menor en el variador y mayor en el diámetro de paso de la correa en el conjunto del embrague. Es decir, estaríamos así. Tendríamos una relación de transmisión, la cual constaría de un diámetro pequeño en el variador y un diámetro grande en el embrague. Tendríamos un par, transmitiríamos un par a la rueda elevado, pero una velocidad de giro pequeña. En el caso de que nosotros comencemos a girar, ese diámetro irá cambiando continuamente, ¿vale? Sin escalonamiento, como ya hemos dicho, y el plato interno del variador, al pegarse al plato externo, irá modificando ese diámetro, con lo cual tendremos una relación de transmisión tal que así. Tendremos un diámetro grande en la parte de variador y un diámetro pequeño, al vencer el muelle del embrague, en el conjunto de embrague. Con lo cual, un par transmitido menor, pero una velocidad de giro mayor hacia la rueda. Esto es lo que pasaría en una bicicleta con los platos y los piñones de la misma al cambiarlos y modificarlos. En el caso de tener un plato grande y un piñón pequeño, tendremos una transmisión de par pequeña, ¿vale? Tendremos un par de giro pequeño, pero una velocidad elevada. En el caso de tener un plato pequeño y un piñón elevado, tendremos una transmisión de par elevada hacia la rueda, pero una velocidad de giro menor, ¿vale? En lo que es la tapa, que la tenemos aquí, ¿vale? Esta tapa del conjunto de transmisión, esta tapa consta de varios agujeros por la cual se airea el conjunto de transmisión, ¿vale? Este variador consta también en lo que es la tapa. Justo delante de él hay esta tapadera de plástico que tiene internamente unos filtros que filtran el aire que entra hacia el conjunto y saca o refrigera todo lo que es el conjunto hacia la parte de fuera por los orificios que tiene la tapa de la transmisión, ¿vale? A continuación vamos a arrancar la motocicleta para que veáis cómo esos diámetros se modifican según vamos acelerando la motocicleta. En el caso de que esté arrancada, veremos cómo el diámetro es pequeño en el variador y grande en el embrague, pero en el momento en el que aceleremos, ese diámetro del variador aumentará y el diámetro del embrague disminuirá y transmitiremos una velocidad de giro elevada a la rueda. Vamos a arrancar para ello, para verlo, y vamos a ver cómo se comporta. Fijaos cómo en ralentí se cumple de que el diámetro es pequeño en el variador y elevado o grande, un diámetro grande en el conjunto del embrague. En cuanto aceleremos, esto se va a modificar. Vuelve a disminuir conforme hemos dejado de acelerar, pero ha aumentado conforme hemos ido acelerando. Vamos a dar un acelerón más. Ha ocurrido
ocurrido exactamente lo mismo, hemos acelerado y ese diámetro en el variador ha aumentado y en el embrague ha disminuido. La velocidad de giro en la rueda, en ese caso, era elevada. Esta vibración que veis en la correa se cumple siempre que estamos en ralentí, ya que al no haber ningún tensor, la correa se mantiene vibrando, ya que no estamos tirando de la misma con la misma fuerza que si aceleramos, con lo cual se produce esa vibración. A continuación, os mostraremos todo el conjunto en el banco de trabajo para que veáis todas las partes del mismo, cómo funciona. Ya tenemos desmontado nuestro conjunto de cambio automático de esta scooter. Para ello, lo primero que hemos hecho es retirar la tuerca que une el eje de la rueda al conjunto del embrague y la tuerca y arandela que une el eje de salida del motor con el variador. Lo siguiente que hemos hecho es retirar la correa de transmisión que transmite ese movimiento giratorio del motor hacia la rueda, y vamos a centrarnos primeramente en lo que es el variador. Este variador, que como ya hemos dicho, tiene un plato fijo que solamente gira con el movimiento del motor. Ese movimiento giratorio se produce porque el eje tiene un estriado y el plato fijo tiene ese estriado también para que se transmita ese giro y no un movimiento hacia dentro o hacia afuera del plato. Si retiramos nuestro plato fijo, que como veis son dos platos que tienen un diseño cónico, ¿vale?, para crear esos diámetros de paso de la correa por lo que es el mismo variador. Una vez retirado, fijaos que tenemos aquí un cilindro que podemos deslizar sobre el plato móvil. Es realmente el plato móvil el que desliza sobre ese cilindro porque por medio de él pasa el eje de salida del motor. Si retiramos ese cilindro y nos fijamos en el plato móvil, fijaros que en la parte trasera también tiene otro plato sobre el cual este se desplaza, ¿vale? Si retiramos este plato, que es el que va pegado hacia la pared del motor, nosotros retiramos este platito y fijaos que tenemos aquí interno al plato móvil cada uno de los rodillos que se encargan de producir ese movimiento por la fuerza centrífuga de los mismos. Si nosotros retiramos estos rodillos, dos de ellos, de los seis que tiene, podéis ver las pistas en esta zona, pistas que son hacia la parte de fuera del variador, hacia el diámetro o la parte perimetral del variador, de una manera elevada, es una pista que asciende. Por ello, los rodillos, cuando hay un movimiento giratorio elevado, la fuerza centrífuga que se produce hace que estos mismos, por el peso de los mismos, hace que los rodillos se vayan a la parte perimetral, a la parte exterior del variador, con lo cual suban y por fuerza centrífuga empujen igualmente a este plato que teníamos aquí, que es el plato interno al plato móvil, ese plato que hace que se desplace ese plato móvil. En cuanto los rodillos empujan al plato, a lo que por fuerza centrífuga se abre, empujan al plato móvil y sale. Al salir ese plato móvil, se juntará más o menos con el plato fijo, con lo cual el diámetro de paso de la correa será mayor o menor. Si nos fijamos ahora en lo que es el conjunto del embrague, tenemos lo que es la campana del embrague, que la podemos retirar ya que hemos retirado la tuerca que la sujeta, ¿vale? La campana del embrague, la cual tiene unas paredes internas en las que rozan las pastillas de embrague, eso lo explicaremos ahora. Pero fijaos que tenemos aquí el plato, un plato también fijo y un plato móvil de lo que es el conjunto del embrague. Entre esos dos platos, aquí podéis ver que hay un muelle, ese muelle de compresión, que es el que comprime hacia el plato móvil hacia el plato fijo, teniendo un diámetro de paso de la correa grande. En cuanto se vence ese, por la tensión de la correa de transmisión, se vence a ese muelle de compresión, estos dos platos se separan, con lo cual se crearía un diámetro de paso más pequeño y una relación de transmisión que aumentaría la velocidad en la rueda con respecto a la salida del motor. Igualmente, lo siguiente que tenemos es el conjunto de las pastillas de embrague. Ese conjunto de pastillas de embrague, que para retirarlo sería necesario quitar esta tuerca. Nosotros, como ya vamos a cambiar este conjunto, lo que es las pastillas de embrague, tenemos aquí
las nuevas para que las veáis, ¿vale? Estas son unas pastillas de embrague nuevas, las cuales tienen unos muelles de embrague, esos muelles internos, esos muellecitos, que siendo más duros o más blandos permitirán más fácil o menos fácil la salida por fuerza centrífuga igualmente de las pastillas, como pasa con los rodillos. Si la velocidad de giro es elevada, esas pastillas se abrirán y pegarán en las paredes internas de la campana de embrague. Vamos a cambiar algunos componentes, ya que como veis, por ejemplo, las pastillas de embrague, si os fijáis en las antiguas y en las nuevas, el espesor de la pastilla, de lo que es el ferodo entre una y otra, es bastante diferente. En las antiguas está a punto de tocar lo que es el hierro de soporte de cada una de las pastillas, ¿vale? Ya mismo nos quedaríamos sin ferodo, y en las nuevas está, como bien veis, está perfecto, tiene un espesor bastante gordo, es decir, que vamos a cambiarlo, tendremos que retirar la tuerca y poner la nueva. Deciros que este desgaste tan elevado en las pastillas de embrague nos produce en la motocicleta, en el momento en el que aceleramos y queremos salir, un rateo a la hora de movernos, ya que esas pastillas por fuerza centrífuga van a pegarse hacia las paredes del variador, de las campanas del embrague, pero hay un deslizamiento, no consiguen pegar, no, por rozamiento no consiguen adherirse bien a las paredes internas de la campana de embrague, con lo cual ese pequeño deslizamiento, esos traqueteos, se transmiten a la rueda y la conducción no es suave en el momento de la salida. Una vez que ya hemos acelerado bastante y las pastillas por esfuerzo centrífuga se han abierto lo suficiente, ya sí se pegan, pero el momento de la salida no es suave, no es para nada, no es gustoso esa manera de salir que tiene la motocicleta, ¿vale? Otra cosa que vamos a modificar en esta moto es la correa de transmisión. Fijaos la correa de transmisión, que se le produce en ella un desgaste tanto en las paredes laterales como en la parte central de cada uno, digamos, como es una correa trapezoidal, en medio de ella, y por desgaste y por el tiempo, se crean unas grietas que hacen que en cualquier momento pueda haber un fallo catastrófico de esta, y con lo cual podría partir y la moto dejarnos tirada. ¿Vale? La correa nueva está perfecta, ¿vale? No hay grietas, las paredes no están desgastadas, con lo cual la adhesión de esta a lo que es el variador, a lo que son los platos del variador y a los platos del conjunto de embrague, será mucho mejor. Igualmente, fijaos que tenemos que los rodillos del variador, aquí tenemos el rodillo antiguo y aquí tenemos el rodillo nuevo. Esos rodillos, fijaos en el espesor, que es bastante diferente, y estos tienen un ligero desgaste que podemos ver, incluso ese desgaste que han tenido todos y cada uno de ellos dentro de lo que es el conjunto de variador, todo ese resto de masa que se ha quedado dentro. Deciros que si modificamos los rodillos, si pusiéramos rodillos de una masa pequeña, conseguiríamos que lo que son los platos, el plato móvil del variador, conseguiríamos con una masa pequeña que rápidamente tuviera un movimiento, porque seríamos la motocicleta por la velocidad de giro, por fuerza centrífuga rápidamente podría mover a los rodillos hacia la parte externa de este variador, y conseguiríamos un movimiento rápido de unión del plato móvil con el plato fijo, con lo cual una salida rápida de la motocicleta. En el momento en el que tuviéramos una elevada velocidad, los rodillos ya llegarían a un punto en el que por su masa, o por su peso más bien, no conseguirían vencer más allá de ese diámetro máximo que han conseguido. En cambio, si nosotros colocáramos rodillos de una masa elevada, el movimiento de este rodillo hacia la parte externa del variador sería más lento, la salida sería más lenta de la motocicleta, pero en el momento en el que ya estuviera la moto girando, el motor girando a una velocidad de giro rápida, sí conseguiría vencer más esa fuerza, o podría unir más esos dos platos, el plato móvil al plato fijo, que es lo que lo haría un rodillo con masa pequeña, porque la fuerza centrífuga por el propio peso del rodillo sería mayor, con lo cual uniríamos más estos dos platos, conseguiríamos un diámetro más grande y una relación de transmisión diferente y más velocidad en la motocicleta.
Igualmente, si cambiáramos el muelle de compresión del plato móvil, de lo que es el conjunto de embrague, ese muelle siendo más fuerte, si consiguiéramos un muelle con una compresión elevada, una fuerza de compresión elevada, sería más difícil hacer este movimiento. Es decir, sería más difícil conseguir un diámetro pequeño en lo que es el conjunto del embrague. Pero si pusiéramos un muelle con menos fuerza de compresión, sería más fácil, con lo cual un diámetro pequeño rápidamente en lo que es el conjunto de embrague. Sería necesario jugar tanto con los rodillos como con el muelle de compresión para conseguir una relación de transmisión de una manera o de otra, para salir más rápido, más lento o conseguir más velocidad o menos. Igualmente, como ya os he dicho, si cambiáramos los muelles de embrague, estos muelles pequeñitos que llevan las pastillas, conseguiríamos que la adhesión hacia las paredes de la campana, hacia las paredes internas, sería más rápida o menos rápida según la compresión, la fuerza que tenga los muelles de las pastillas de embrague. Dicho esto, procederemos a cambiar tanto los rodillos, que los tenemos nuevos también, la correa de transmisión, que está a punto de partir porque está muy agrietada, y lo que son las pastillas de embrague, para reducir ese traqueteo en la salida de la motocicleta.